estimado estudiante. Le doy la bienvenida al módulo de litigación oral, el mismo que le será de utilidad en su vida profesional, el que está encaminado a reforzar y desarrollar sus destrezas y habilidades en el campo de las técnicas de litigación, herramientas que son indispensables en el desarrollo de una audiencia y que están estrechamente relacionadas con los principios que regulan el sistema acusatorio adversarial. La planificación de nuestra teoría del caso, su presentación ante el juez y los sujetos procesales. Esto por medio del alegato inicial, debiendo tener mucho cuidado que nuestro mensaje llegue en la forma y como lo necesitamos, para luego efectuar el examen directo y el contrainterrogatorio, y de ser necesario, efectuar objeciones de manera técnica y por último, concluir con el alegato final. Los temas antes referidos serán abordados en las 7 unidades, siendo así que en la unidad 1 revisaremos la oralidad en el Ecuador y sus principios. En cambio, en la unidad 2 se tratarán temas inherentes a la oratoria forense y la forma de cómo nuestro mensaje llegue al juez. En la unidad 3 se abordará la teoría del caso y el alegato inicial, para luego, en las unidades 4 y 5, revisar los contenidos inherentes al interrogatorio y contrainterrogatorio, sin descuidar la unidad 6, en la que se tratarán las objeciones, y por último, en las unidades 7, se abordará el alegato final o de clausura, siendo esta la última oportunidad que tenemos para dirigirnos al juzgador y tratar de forma argumentada convencer sobre que nuestro planteamiento es válido. Estimado maestrante, es importante recordarle que la maestría en Derecho Penal, mención Derecho Procesal Penal, modalidad abierta y a distancia, exige 4 condiciones básicas como son la disciplina, la organización y planificación de su tiempo y por último, la dedicación en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que luego, al finalizar este módulo, usted pondrá en práctica los conocimientos adquiridos o recordados en su vida profesional. Muchas gracias.